Bueno, pues muchas gracias por invitarme, por estar todos juntos aquí. Y os voy a leer un relato que va en consonancia con el tema de Halloween de esta noche, ¿no? Es un relato de misterio. No vamos a llamarlo de terror, porque no es de terror, pero es de misterio que quizá pues pueda gustar a los, sobre todo a los niños que están aquí. Y de todas maneras voy a dedicar la lectura a mis alumnos y alumnas del Instituto Senda Galiana de Torres de la Alameda de Madrid. Vamos a ver si los niños que están aquí lo consiguen entender y les gusta. Se titula Bastet y dice así: lo que ahora creemos no lo creyeron los hombres siempre así. El cuento de vivir eternamente se hace distinto. Lo que no queremos cambiar es nuestra esencia o quizá nuestra presencia toda, si estamos satisfechos de lo que somos y dónde somos. Hay un miedo a dejar de ser así. Hay un miedo a enseñar otros defectos o que no seamos tolerados al vivirnos de un modo que no nos pertenece. Queremos nuestra casa limpia, preservada de mal y de la suciedad. Nuestro hogar sereno porque es el mar de nuestra tranquilidad. El reino donde se pierde el pudor o no se discute un hábito que es ley. Volvía yo en agosto de vacaciones cuando el portero de mi finca me advirtió de que dos pisos al menos de mi planta estaban con una plaga de roedores. Que tuviera cuidado al entrar, no fuera que se me fuera a cruzar algún ratón en el vestíbulo o en el comedor. Subí, no lo negaré, con profunda aprensión, pues no soy nada, no hay nada que rechace más que ver ratones, ratas y cucarachas en interiores, por mucho que se diga en el lazarillo aquello de que los ratones son cosa limpia. Abrí la puerta y conecté el automático. Se hizo la luz. Dejé mi equipaje en el recibidor y me dispuse a inspeccionar la casa. Fui dando luces y levantando persianas. Eran las 5 de la tarde y la claridad total. En principio no se observaba nada raro, nada mordido, ausencia de orines o de excrementos de roedor por el suelo. La cocina parecía no haber sido visitada. La caja de galletas intacta. La terraza tendedero, donde guardo recipientes de precocinados, impoluta. Ningún signo de invasión ratonil. De todas formas, como precaución, salí a comprar dos frascos de amoníaco en el chino. Había leído en internet que los roedores huyen ante el olor fuerte del amoníaco. Me proponía fregar bien los suelos y hasta el descansillo con agua mezclada con amoníaco y detergente. Acabada esta faena preventiva, llamé a la puerta de una de mis vecinas, Asunción. Salió y me dijo aquello de: ya te habrás enterado, ¿no? Tenemos visitantes, sobre todo por la noche. Yo he cazado uno en el pasillo. Ahí me tenías con la escoba. Y me van a venir a poner un rodapié en la puerta de entrada para que no quede resquicio. Chico, es un asco. No me lo esperaba cuando alquilé este apartamento. Le contesté que sí, pero que era la primera vez. Nunca habíamos sufrido de invasión de ratones en el inmueble. Las tuberías de desagüe se habían puesto nuevas de PVC y no había mucha explicación a lo que sucedía. Le informé también de que mi piso parecía estar libre, que no había encontrado señales de roedores. ¡Imposible!, me espetó. Pero si los tenemos todos, hasta han subido más allá del quinto. En mi inconsciente se abrió de pronto una imagen que callé y que me hizo sonreír discretamente, la de Alfredo Landa en No desharás al vecino del quinto, donde finge ser un homosexual. Me retiré con mi recuerdo de Antón Pirulero, pero al poco sonó el timbre de la puerta. Era Irene, mi otra vecina, casada y con niños, para advertirme de lo mismo. Mientras durara la plaga, ellos se habían subido al piso de sus padres, puesto que era algo amenazador y profundamente repelente e insano. No podía estar con sus hijos pequeños allí. Habían venido los del seguro del inmueble a limpiar y derratizar, pero a ella le habían de tapar unos pequeños agujeros en el tabique de la cocina, porque por ahí salía alguno por las noches. Ratones y algo más, me dijo. Habían puesto unas trampas en el suelo con una estraza muy pegajosa en la que se quedaban los inquilinos apelmazados, pero luego quedaba el inconveniente de tirar eso a la bolsa de basura y sacarla a la calle, porque en casa no vas a dejar al bicho muerto o moribundo. Me empeciné a dar más agua con amoníaco y jabón a los suelos de mi hogar.
seguía sin percibir la presencia incómoda y asquerosa de roedores. Al parecer, yo había sido muy afortunado porque la invasión comenzó en otros pisos hacía 8 días y a mí se me había respetado. Entonces me acordé de ir a acariciar un talismán que tenía sobre el aparador del vestíbulo y que había comprado en un mercadillo de arte egipcio. Se trata de una reproducción de la diosa Bastet en marfilina amarronada de unos 18 centímetros puesta sobre una peana que contiene una cavidad. Dentro de ella se guarda la copia de un minúsculo pergamino enrollado con una inscripción en demótico. La gata es tuerta, muestra vaciado su ojo derecho, el contrario al de Nefertiti en el famoso busto de Berlín. Su aspecto es severo, solemne, impone. Me pregunté si esa figura de la diosa protectora y benefactora del hogar tendría algo que ver en que mi casa no hubiera recibido la visita de los funestos roedores. Recordé las palabras del vendedor, un cairota resabiado de cetrina. Esta gata pasó 3 noches a la intemperie, bajo la luna llena de Tel Basta, la ciudad sagrada junto al delta. Es mágica, tiene mucho poder, señor. Aunque no ser a pesar del regateo bajo el precio, opté por comprarla, ya que no había visitado Egipto y me había encariñado con ella. Los antiguos egipcios eran depositarios de misterios ancestrales y de mágicos conjuros que se perdían en lo remoto de los tiempos. Yo no soy supersticioso, pero siento mucho respeto por el saber de las viejas culturas. ¿Quién sabe? Cuando ellos lo decían y creían, algo podría haber. No me parecía oportuno, no obstante, compartir la vieja salutación que hay en el libro de la salida al día. Salve, Basti, que vienes de la ciudad secreta. Jamás hice llorar a nadie. Yo sí que había hecho llorar. Es un imposible pasar la vida sin sacar las lágrimas a alguien, aunque no se pretenda. La primera noche dormí con un ojo abierto y el otro cerrado. O más sincero, resultaría confesar que no pude apenas conciliar el sueño, salvo media hora o casi. Suerte que aún no tenía que ir a trabajar al día siguiente y que en algún momento del día podría, si acaso, echar una cabezada. Durante la madrugada, en varias ocasiones, creí percibir pequeños ruidos fuera de mi dormitorio, incluso agudos chillidos que duraban solo un instante. Me levanté 2 veces al baño, pero no vi nada. A la mañana siguiente, medio adormilado, volví a repasar la vivienda. Nada. No había señales de visitantes inoportunos. Los ruidos debían de haber sido imaginaciones mías. La segunda noche me acosté algo más cómodamente. Concilié el sueño. Estaba cansado, pero a eso de las 3 de la madrugada me desperté. Entonces escuché con nitidez unos chillidos leves y cortos. Me levanté. Comencé a dar luces por el pasillo, el salón, hasta llegar al comedor. Procuré acercarme con sigilo. Sí, era evidente. Al otro lado de la pared del comedor, o en la misma pared, la que daba a la cocina de los vecinos, se oía actividad. Algún animal manifestándose. Sabía que Irene y los suyos no estaban. Fuera lo que fuera, eso gozaba de cancha para pasar la noche a su gusto. Golpeé varias veces con los nudillos en la madera de mi tabique, hasta que los chillidos cesaron. Conseguí asustarlos. Me volví a la cama. Intenté recuperar el sueño, y casi lo había logrado cuando noté que algo rozaba la pared del pasillo en dirección a mi alcoba, como la fricción de una bayeta al quitar el polvo. Tenía mi puerta abierta. Encogido en la cama, no me atrevía a encender el quinqué. ¿Qué podría ser? Al poco percibí una ligera presión sobre la retirada colcha, como la de unas patas esquivando mis pies. Un sudor frío asomó a mi frente cálida. No pude aguantar más la impresión. Alargué mi brazo derecho, busqué el interruptor y la lámpara se encendió. Miré hacia mis pies. Nada. No había nada.
exhalé el aire aliviado. Creí por un momento que una enorme rata gris se había colado en mi dormitorio y pululaba por la colcha doblada. Me llevé las palmas a las mejillas para frotármelas con energía. Dios mío, qué impresión. Los nervios. Seguro que era cosa de los nervios, de la sugestión. Me levanté, comí media manzana y me bebí un vaso de leche con descafeinado. A la media hora estaba de vuelta en mi cama, dormido. La temperatura nocturna era benigna y se podía dormir solo con un resquicio de la persiana abierto, para que pasara algo de aire. Descansé bien hasta tarde, las 11 o cerca. Me levanté, me desperecé y abrí la ventana del todo para ventilar la habitación. Pensé en la impresión sufrida y me avergoncé de mí mismo. Si había ratones, era en los pisos contiguos, no en el mío. Después de hacer mis ejercicios de gimnasia, de asearme y vestirme, me dispuse a hacer la cama. Estiré las sábanas cuanto era menester y al ir a restituir la colcha me llevé una sorpresa mayúscula. Me quedé perplejo, agarrotado, contraídos mis hombros y mis brazos, helada la mueca torcida de la boca. Sobre la blanca superficie de tergal se veían nítidamente las cuatro pezuñas de un felino, sus huellas impresas como por barro seco, más reducidas de lo esperado, pero evidentes e innegables. ¿Qué gato había estado allí? ¿Por dónde había entrado? ¿Cómo? Me dirigí al recibidor, a la estatuilla de Bastet. Estaba inmóvil en su sitio. La tomé y comprobé que el pequeño rollo de papiro no ocupaba su cavidad. Había desaparecido. Miré instintivamente a mi alrededor. No lo distinguí al principio, pero luego, junto a una pata del paragüero de latón dorado, descubrí el canutillo que buscaba. Su cinta azul se había aflojado. Lo tomé, lo desenrollé, y lo que siempre me había parecido un texto enigmático e indescifrable, pues estaba escrito en egipcio antiguo, se me antojó ahora perfectamente claro. Los caracteres eran los mismos. La abigarrada escritura no había cambiado, pero a mí se me daba la facultad de leerla y comprenderla. Decía lo siguiente: cayeron sobre el ataúd y lo apresaron, y su alma vagó entre los juncos. Pero la noche no fue suficiente, y el cazador lo encontró y lo descuartizó. Gran trabajo para la hermana probar que estaba él destinado a la vida eterna, a morir y resucitar perpetuamente. Fin. Bueno, y ahora como nada, digamos, una pequeña propina, he traído un texto muy corto, no mío, sino del gran maestro nicaragüense Rubén Darío, de su autobiografía, y que también tiene mucha relación con lo que se celebra esta noche. La noche de las almas, de los difuntos, de los aparecidos. Es muy breve y enseguida termino. Lo leo. Dice así Rubén Darío en su autobiografía: por ese tiempo, algo que ha dejado en mi espíritu una impresión indeleble me aconteció. Fue mi primer pesadilla, mi primera pesadilla. La cuento, porque hasta en estos mismos momentos me impresiona. Estaba yo en el sueño leyendo cerca de una mesa, en la salita de la casa, alumbrada por una lámpara de petróleo. En la puerta de la calle, no lejos de mí, estaba la gente de la tertulia habitual. A mi derecha había una puerta que daba al dormitorio. La puerta estaba abierta y vi en el fondo oscuro que daba al interior, que comenzaba como a formarse un espectro. Y con temor miré hacia ese cuadro de oscuridad y no vi nada. Pero como volviese a sentirme inquieto, miré de nuevo y vi que se destacaba en el fondo negro una figura blanquecina, como la de un cuerpo humano envuelto en lienzos. Me llené de terror, porque vi aquella figura
que aunque no andaba, iba avanzando hacia donde yo me encontraba. Las visitas continuaban en su conversación y a pesar de que pedí socorro, no me oyeron. Volví a gritar y siguieron indiferentes. Indefenso, al sentir la aproximación de la cosa, quise huir y no pude. Y aquella sepulcral materialización siguió acercándose a mí, paralizándome y dándome una impresión de horror inexpresable. Aquello no tenía cara y era, sin embargo, un cuerpo humano. Aquello no tenía brazos y yo sentía que me iba a estrechar. Aquello no tenía pies y ya estaba cerca de mí. Lo más espantoso fue que sentí inmediatamente el tremendo olor de la calaverina cuando me tocó algo como un brazo, que causaba en mí algo semejante a una conmoción eléctrica. De súbito, para defenderme, mordí aquello y sentí exactamente como si hubiera clavado mis dientes en un cirio de cera oleosa. Desperté con sudores de angustia. Hasta aquí Rubén Darío. Muchas gracias a profesor Antonio Faber, también por traernos aquí a Rubén Darío. Y nada, por tus escritos, por compartirlos. Vamos a hacer un Muchas pequeño gracias a vosotros. Receso.